Bienvenidos a Reclamador Televisión. Ya estamos inmersos en una nueva campaña de la renta. Es por ello por lo que Karina Yance, abogada de nuestro departamento fiscal, ha elaborado una serie de consejos para que los tengas en cuenta a la hora de presentar tu borrador. ¡Vamos a ello! Hola, soy Karina Yance, abogada del departamento fiscal de reclamador.es y vengo a darte una serie de consejos para la presentación de la próxima declaración de la renta. El consejo número 1 sería comprobar si estás obligada a realizar la presentación de la declaración. En la propia web de la página de la agencia tributaria podrás realizar esta comprobación accediendo con tus datos y número de referencia. En segundo lugar, te aconsejo que compruebes si tienes derecho a aplicarte alguna deducción en función de la comunidad autónoma donde residas o bien si, dependiendo de los ingresos que dispongas, tienes derecho a aplicarte la deducción conjunta. También te aconsejo que, antes de confirmar el borrador de la declaración, compruebes si están todos los datos correctamente. También, si has sido padre o madre en el ejercicio 2018, es recomendable que compruebes que las prestaciones por maternidad o paternidad no están incluidas dentro de tu declaración, ya que están exentas. Confirma tu borrador cuanto antes. Recuerda sobre todo este consejo si has estado a punto en años anteriores de que se te pasara el plazo. Recuerda que desde el pasado 2 de abril ya se puede realizar la confirmación y presentación de la declaración. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que estos consejos te hayan resultado de utilidad. Podrás encontrar más información al respecto en nuestro blog y centro de ayuda. No olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!